Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Qué alegría que podemos pasar unos minutos estudiando y profundizando en un tema tan interesante e importante como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Te animo a ver los primeros dos episodios, si aún no lo has hecho, para que tengas todo el contexto. Gracias por tus comentarios y mensajes de ánimo. Es un privilegio poder servirte. Si tienes en tu corazón el deseo de participar de este proyecto, invítame un café, en la descripción de este video está la información para hacerlo. En el episodio anterior aprendimos lo que es el yugo, entendimos que los mandamientos de Dios no son algo difícil de llevar, porque Yeshua mismo se ofreció para llevar el yugo con nosotros y aprendimos que el término yugo está asociado a la enseñanza de un maestro. Pedro dijo en Hechos 15:10, ahora pues, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los fariseos estaban insistiendo en que los nuevos discípulos que llegaban de entre los gentiles guardaran toda la ley. Pero eso incluía toda la Torah, los cinco libros de Moisés y todas las alajas o interpretaciones o tradiciones de los ancianos que habían añadido. Yeshua ya había declarado que tuvieran cuidado porque esto eran cargas pesadas. Mira cómo instruyó a sus discípulos. En Mateo 23, 2 dice: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese era el yugo pesado que Pedro quería evitarles a los gentiles. No estaba diciendo que vivieran en anomía o en ilegalidad. Luego observamos que Jacobo concluye en Hechos 15 que lo que estaba sucediendo con los gentiles, estos que estaban llegando a la fe del Dios de Abraham de entre las naciones, era nada menos que el cumplimiento de la profecía de Amos 9:11, que dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempos pasados. Sigamos nuestro viaje por la historia, porque queremos entender qué es el tabernáculo caído de David, porque nosotros somos el cumplimiento de esa profecía. Cuando David reinó, todas las tribus de Israel, las doce tribus, formaban una sola nación bajo una misma monarquía y todavía durante el reinado de Salomón estuvieron juntas hasta su muerte. Y esto pasó porque Salomón tomó 700 esposas y 300 concubinas, casi todas ellas paganas, que desviaron su corazón hacia la idolatría. Puedes leer esto en el libro de Reyes. Y Salomón tenía un siervo llamado Jeroboam, y un día vino el profeta y le dijo: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret. Diosa de los Sidonios, a Dios de Moab, y a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su Hijo y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Esta profecía se cumplió hasta la muerte de Salomón, porque cuando Salomón se enteró, quiso matar a Jeroboam, quien tuvo que huir a Egipto. Jeroboam reinó sobre estas diez tribus, llamadas también la casa de José, quien es padre de Efraín, o casa de Efraín, porque Efraín era la tribu más grande de ese reino. Jeroboam decidió cambiar la ley de Dios porque no quería que el reino del norte descendiera a Jerusalén. Y mira lo que hizo. Primera de Reyes 12. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo. Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Esto fue un pecado terrible y además dice que cambió el calendario y puso su propio sacerdocio. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, se refiere a la fiesta de tabernáculos, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Estos pecados contaminaron la tierra que el Padre les dio. Al igual que Caín, si no quieres ser obediente, en la tierra que le pertenece al Padre Eterno serás desterrado y convertido en extranjero. Y en el año 722 a.C., los asirios se llevaron al reino del norte cautivos. Los dispersaron entre las naciones y perdieron su nombre, su fe, su idioma y su relación con Dios. El Creador les dio carta de divorcio y fueron enviados lejos. Se convirtieron en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda de Reyes 17 dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalaj. En Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había la lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Después de ser trasplantados y mezclados entre las naciones, se convirtieron en gentiles. Podemos a veces confundirnos porque, como explicamos en el episodio anterior, a veces Israel puede incluir a los judíos, a veces no, porque todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. El contexto normalmente en las escrituras nos aclara si se refiere a todo el pueblo de Israel completo, con las doce tribus, o se refiere al reino dividido del norte. El hecho de que las diez tribus fueran llevadas entre las naciones por los asirios, no puede ser contradicho por ningún estudioso de las Escrituras, y que fueron asimilados, lo que implica que la gran mayoría de la población mundial tiene a algún israelita como su ancestro. Entonces las diez tribus del norte fueron asimiladas y se convirtieron en Goim, gentiles en hebreo. Esto significa naciones, así en plural. Si vamos a Génesis capítulo 48, vamos a encontrar que Jacob profetizó sobre los dos hijos de José que Jacob puso su mano derecha sobre Efraín, cruzó sus manos, y la mano derecha, que es la mano de honor, no la puso sobre el mayor, sino sobre el menor. Y dijo José a su padre, No así, Padre mío, porque este es de ser primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo dice Melo, Jagoim, Melo, multitud o plenitud, Jagoim, naciones o gentiles. Esta profecía se hizo realidad cuando las tribus del norte, llamadas Efraín, fueron llevadas entre las naciones y se convirtieron en multitud, en plenitud de gentiles. El profeta dijo que toda esta descendencia de alguna manera volvería a reunirse con la tribu de Judá. La única pregunta es... ¿Es esta reunión de gentiles viniendo al Mesías lo que quiso decir el profeta Ezequiel, Amós o Isaías? Ahora déjame llevarte a la profecía de Oseas. El nombre de este profeta en hebreo es joshea y su nombre significa libertador. La raíz de este nombre es Yashá, la misma raíz de Yeshua, el nombre de nuestro Mesías. En el primer capítulo de Oseas descubrimos que Dios le pide al profeta que se case con una prostituta. Su nombre en hebreo es Gomer, y su nombre significa Consumado es. Y ella tiene tres hijos del profeta. Dios mismo le dice cómo debe llamar a estos niños. El primer hijo lo llama Jezreel, en hebreo Yisrael, y significa Dios sembrará o esparcirá como semilla. Suena casi como Israel Y lo que está diciendo proféticamente con este nombre es: Yo los voy a esparcir como semillas entre las naciones. La segunda hija la llama Loruama, en hebreo Lorujama, que significa no compadecida. Porque dice Dios, no va a tener compasión de la casa de Israel, pero sí tendrá misericordia de la casa de Judá. Esta profecía es solo para la casa de Israel. El tercer hijo se llama Loamí. En hebreo esto significa no mi pueblo. Estos tres hijos de Oseas hacen una declaración profética del destino de la casa de Israel. Las diez tribus del norte van a ser esparcidas como semilla por la tierra. No va a tener Dios misericordia de ellos y dice que ya no van a ser su pueblo. Pero la historia no termina allí, porque el siguiente versículo dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. La semilla se va a reproducir y va a ser una vasta multitud que no va a poder ser contada como la arena del mar, y un día van a ser llamados estos que no eran pueblo, hijos del Dios viviente. ¿A quién está reclamando Dios como sus hijos? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para descubrirlo. En Oseas 1.11 dice, Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Pedro y Pablo citan esta profecía. En Romanos 9.24 dice, A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está diciendo que los gentiles están cumpliendo la profecía de Oseas, que los que habían sido esparcidos habían quedado sin misericordia y dejaron de ser pueblo, y ahora se estaban convirtiendo en hijos del Dios viviente. Pedro escribe también al respecto. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, lo ruama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro y Pablo están de acuerdo y están asociando a los gentiles con la profecía de Oseas, de un número incontable de las diez tribus del norte que serían reunidas con la casa de Judá, y que esto estaba pasando a través del Mesías judío, Yeshua, cuyo nombre significa salvación. Muy bien, volvamos a Hechos capítulo 15. Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde Génesis. El tabernáculo caído de David son las doce tribus divididas. Los dos reinos separados, el norte y el sur, la promesa es que los dos reinos serán reunidos y está sucediendo a través de los gentiles, porque ¿dónde están los descendientes de las diez tribus? Están entre los gentiles. Esto no significa que cada gentil que viene al Mesías de Israel es un israelita de una de las diez tribus necesariamente, pero lo más significativo es que a través de los gentiles esta profecía de Ezequiel, Oseas, Amós, Isaías, Jeremías se está cumpliendo. Si regresamos al libro de Amós, vamos a encontrar el nombre de Samaria que se convirtió en la capital del reino del norte y habla de la cautividad. Dice así Amós capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Esta profecía es para las doce tribus, a todos los que sacó de Egipto, y una cosa que dice el capítulo 9 es: He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea un grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: No se acercará ni nos alcanzará el mal. Dice que va a castigar a la casa de Israel y que zarandeada será. Pero luego dice en el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Dom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Este es el pasaje que ayudó a los apóstoles a entender en dónde entran esos gentiles que están llegando a la fe, en el plan de Dios de restaurar a Israel y hacerlos parte de esta comunidad. Hasta que las dos casas de Israel sean reunidas en una sola casa, esta profecía será cumplida por completo. Esto es el principio. Nosotros, los gentiles, viniendo al Mesías de Israel, somos el cumplimiento de esta profecía que comenzó hace dos mil años. La restauración del tabernáculo caído de David es el reino con un solo rey. Y por esta razón, más y más gentiles seguimos llegando a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuándo entendieron los apóstoles esto? No lo sabemos. Jesús les dijo que no les correspondía a ellos entender todos los detalles, pero ellos comprendieron esto. Las doce tribus reunidas en una sola monarquía sería el restablecimiento del reino y esto sucedería porque los gentiles estaban viniendo a la fe en el Dios de Abraham. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender. Hechos capítulo 1 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que ellos no preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el territorio de Judá a los judíos? Su esperanza no estaba limitada a la tribu de Judá, sino a todo el reino de Israel, las doce tribus, porque sabían que uno de los trabajos del Mesías era reunir a las doce tribus, reinar como rey sobre las doce tribus, como lo dijeron los profetas. Y si Jesús y Yeshua era el rey, su pregunta es, ¿esto va a pasar pronto? Y entonces les dice, a ustedes no les toca saber esto, pero me serán testigos hasta lo último de la tierra. Solo lee la introducción de la primera carta de Pedro. La profecía de Ezequiel está dedicada al reino del norte. En el capítulo 34 dice... Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las esparciré en los montes de Israel por las riberas. Y en todos los lugares habitados del país. Luego dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová, yo Yahweh, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Yahweh, he hablado. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto? Cuando un cristiano ve que su fe en el Mesías de Israel lo ha injertado en el pueblo mismo de Israel, que lo ha convertido en linaje de Abraham, como dice Pablo en Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, ahí la palabra linaje es sperma, hijo biológico de Abraham, sois y heredero según la promesa. Eso cambia cómo se ve a sí mismo y cómo ve los mandamientos de Dios, porque tengan en mente que ahora sabemos que las bendiciones de Israel son para nosotros. Y no le estamos robando la bendición a nadie, Dios tiene suficiente para todos. No le estamos robando su herencia a la tribu de Judá. Las bendiciones, las promesas son para nosotros también, pero también las obligaciones, las responsabilidades y los mandamientos son para nosotros. Considera lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tu estatus en el pasado era de gentil, si quieres eras 100% pagano. Pero en lo que concierne a Dios, esto es un asunto del pasado igual que Rahab, igual que Ruth y cualquiera que dejó su paganismo y se hizo parte de Israel. Luego dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo o sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el pasado no tenías Mesías, en el pasado no tenías promesas, en el pasado no tenías pacto, pero eso se quedó en el pasado. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿te acuerdas de los dos palos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Te acuerdas de las cargas pesadas, del yugo pesado? A esto se refiere Pablo con los mandamientos expresados en ordenanzas, en dogmas, en alhajas, tradiciones de hombres que hacían que estas instrucciones fueran difíciles, no porque la ley de Dios fuera difícil, sino porque era un yugo pesado de llevar esto que habían agregado en el proceso de conversión. Y luego dice en el versículo 16, y mediante la cruz, Reconciliar con Dios a ambos, estos dos pueblos, estos dos palos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos ha unido para hacernos uno. Estamos en el mismo terreno, reconciliados en un cuerpo y el Mesías es la cabeza. Según Pablo, si tú crees en el Mesías de Israel, tú eres parte de Israel. Te guste o no, eso significa que las bendiciones son tuyas, pero también las obligaciones. Pablo dice en Romanos 11 que una de las tareas de los gentiles que hemos venido al Mesías es provocar a celos a Judá. Se supone que debemos vivir de cierta forma que provoque a los judíos a celos. Históricamente, no nos hemos provocado a celos, los hemos perseguido. Pero se supone deberíamos tener tal conexión con Dios, tantas bendiciones de Dios. Que los judíos deberían desear lo que tenemos y estar tan motivados que deberían desear tener nuestra relación con Dios. Y honestamente, no podemos hacer eso cuando tenemos una teología que tira a la basura los diez mandamientos y las instrucciones de Dios, que come lo que sea y que celebra todo menos lo que Dios quiere que celebremos. ¿Cómo podemos provocar a los judíos viviendo como vivimos? Para un judío que toma su fe en serio, que toma su Biblia en serio, que toma su identidad muy seriamente, somos un chiste cuando no tomamos en serio las instrucciones de Dios. Tienes que tener en mente que si tú crees en el Mesías de Israel, eres parte de Israel. Es la visión de Ezequiel que estudiamos en el capítulo anterior. Notaste que la visión era sobre la casa de Judá y la casa de Efraín. No había un palo para los gentiles. Los gentiles tienen que ser injertados en una de estas casas. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas con los nombres de los, las doce tribus de Israel. Si quieres entrar por allí, tienes que hacerlo por alguna de las doce tribus. No hay una puerta para los gentiles en la Nueva Jerusalén. No puedes ser parte del nuevo pacto si eres un gentil. He escuchado a personas decir, yo soy un cristiano gentil, yo estoy en el nuevo pacto, no en el viejo. No necesito seguir las instrucciones para Israel. No tengo que obedecer los mandamientos de Moisés. Soy un gentil bajo el nuevo pacto. Cuidado, alto. ¿Un gentil bajo el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Vamos a ver de qué se trata. Jeremías 31:31 31 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios no hizo un nuevo pacto con gentiles. ¿Cómo puedes decir que eres gentil y parte del nuevo pacto? No hay tal cosa como Gentiles siendo parte del nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho con la Casa de Israel y con la Casa de Judá. Sería como si hiciéramos un convenio con dos familias. Por ejemplo, la familia Ramírez y la familia Rodríguez. Y este acuerdo trae ciertos beneficios para estas dos familias. Y alguien viene y me dice, yo quiero ser parte de este acuerdo. Y yo le digo, muy bien, ¿cómo te apellidas? ¿Rodríguez o Ramírez? Y me dice, González. Lo siento amigo, no puedo hacer trato contigo. Este convenio solo incluye a las personas que están en estas dos familias, los Rodríguez y los Ramírez. No puedes reclamar nada aquí. A menos que encuentres una forma legal de entrar en alguna de estas familias. Y sí puedes encontrar una manera legal, por medio de matrimonio o de adopción, y automáticamente puedes ser parte de este nuevo pacto. Esta es la única manera que un gentil tiene para reclamar ser parte del nuevo pacto, es decir, a través de la fe en el Mesías de Israel. Legalmente, obtengo el estatus de hijo de Dios siendo adoptado por su sangre o desposado con el novio, el rey judío de Israel. De otro modo, si sigues pensando en ti como gentil, si te sigues identificando como gentil, no has entendido a qué familia fuiste adoptado o no has sido adoptado aún. Y no puedes reclamar ninguna bendición del nuevo pacto. Y este es el mismo pacto que hizo Jesús en la última cena con sus discípulos. De esto se trata. Y no le estás robando a nadie su herencia porque el Padre tiene para todos. No es teología del reemplazo, es teología del injerto. Lee Romanos 9 al 11 y entenderás lo que Pablo decía. Hemos sido injertados, no reemplazamos a nadie. Si alguien es adoptado en una familia, no reemplaza a nadie. Es incluido en la nueva familia. Tú y yo en el Mesías Yeshua, rey de Israel, hemos sido comprados por su sangre para poder ser parte de su familia. Él no se puede casar con extraños según su propia ley, tiene que ser alguien de su familia. Teniendo esto en claro, Ahora podremos revisar con detenimiento las cuatro instrucciones que los discípulos consideraron las primeras para que estos nuevos hijos de Israel comenzaran a practicar. Dejar la idolatría, dejar la fornicación, dejar de comer ahogado y sangre. Mientras llegamos al siguiente episodio, recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.